Macoque Eurovisión. Gracias. Así acabamos el segundo disco Macoque Chu. Y así empezamos este. ¡Sois cojonudos! En directo desde la Carpa de las Peñas, Macoque, el Gat y su grupo Vela. A ver cómo portáis. Roberto Arias Mototo, Lucio es Tortuga Ninja, Bolivia alias Pumuki, Juan Carlos Quien del Pollo, Dani, Panza, Culebra, Pilar la Madre, Machillo, mi profesor, Javi, el Farias, Salva, el Abuelo, Azucena Diana, Antenado de las Cárcelas, Víctor, alias el Dede desde los 12 años con nosotros, Juanillo, alias Ojo de Betudo, Pedro, el Diente Punto, Martín, alias el Profesor Lutecita. Devuélvele al pollito, que si los compré, pulgar.
sonando aquella canción que yo tanto odiaba, pero ahora que me emociona por primera vez, pues señor. Pero qué bueno estás. Vámonos, ¿eh? ¡Más fuerte! ¡Venga arriba esa plaza, mira! ¡Vámonos! Escríbeme una pasión a mi pasión que se quiso con solitario. Si Dios del siglo XX te pone una pasión, porque este lugar no está hecho para ti. Este lugar no está hecho para ti. Thank you.
Antonio, ¿dónde andas? Navegando en internet quiero enterarme de lo que pasa en Benavente y he perdido el rumbo. Eso es que no navegas en interbenavente.es. ¿Qué me dices? Sí, hombre. Para no perder el rumbo en internet, navega en interbenavente.es, la web de información visual de Benavente. ¡Vamos allá! Interbenavente.es. Esto sí que es lo que estaba buscando. We'll be right back.
Así acabamos el segundo disco Mako Kichu. Y así empezamos este ¡Sois cojonudos! En directo desde la Carpa de las Peñas, Makoki, el Mac y su grupo Vela. A ver cómo portáis. Roberto Arias Mototo, Lucio es Tortuga Ninja, Olivia alias Pumuki, Juan Carlos Quien del Pollo, Dani, Panza, Culebra, Pilar la Madre, Basilio, mi profesor, Javi, el Farias, Salva, el Abuelo, Asesina Diana, Antelando que son las Tórtulas, Víctor, alias el Dede desde los 12 años con nosotros, Juanillo, alias el Jorge Metudo, Pedro, el Diente Punto, Martín, alias el profesor Lutecita. ¡Vamos todos!
pasado por todos los pueblos que recorrimos. ¿Dónde se baile tan famoso? ¡Venga! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Mata derecha arriba! ¡Brinco a la derecha! ¡Izquierda! ¡Ya sabes! ¡Venga! ¡Hacerlo más con nosotros! ¡Número uno! ¡En Calahorra y San Adrián! ¡En el 93! ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando tu cuerpo baldea, a todos te nos levanta. ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando tu cuerpo baldea, a todo el mundo le encanta. ¡Venga! ¡Este baile! ¡A ver los de la última fila que no se mueve! ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todo el mundo le encanta. ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todos menos le basta. ¡Venga! ¡Ese baile! ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todo el mundo le encanta. ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todo el mundo le basta. ¡Vamos! ¡Esa diseñadora que nos hizo la falda del disco, Elena! ¡Aplauso! ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todo el mundo le encanta. ¿Qué entiende ella? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea, a todo se nos levanta. ¡Venga! ¡Se espalda! ¡Que se baile! ¡Venga, rubia, que no se mueve! Otra canción conocida, que la hicimos famosa en nuestra versión en el año 2000 por todos los pueblos que recorremos de España. Provincia de Segovia, provincia de Valladolid. Estoy saliendo con un chaval, son más de un año, van casi dos. Estoy enamorado y ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo mirar. Nadie sabía de esta traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. ¡Venga todos! Decirle que lo quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por no estar amor. Hago que nada canso de sus amigos, ya no voy a vengarme de su traición. Decirle que lo quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por no estar amor. Hago que nada canso de sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. En la farmacia. Ahí, Jorge.
Se te da la señal. No, lo tengo. Trae el dron para aquí, muévelo. Espera, voy a moverlo un poquitín. A ver. Ahí. Ahí lo tienes. Enchufa. A ver. Baja un poco. Voy a girarlo un poco. ¿Cuánto te queda de batería? Tenemos ahí. Aterrizamos aquí. Sí, bájalo. Ya va. Se ha ido el wifi, mira a ver si se ha ido la señal. Sigue siendo la mejor peña, por lo menos en mi corazón, que hay en Benavente. He dejado muy buenos ratos, muy buenos recuerdos en la peña. Benavente, situada en la historia como un cruce de caminos, lugar donde se celebraron en 1202 las primeras cortes hispánicas. Con un castillo que fue emblemático y una arraigada tradición taurina que se remonta al siglo XVII. La fiesta del toro enmaromado, vinculada a la celebración religiosa del Corpus Christi, se ha venido celebrando casi ininterrumpidamente desde entonces. En los primeros años de la década de los 60, comienzan a surgir grupos de jóvenes amigos que corrían por las calles cantando, riendo, eso sí, los chicos por un lado y las chicas por otro. Estos grupos fueron tomando forma. Aparecieron las primeras pancartas para destacar y también el sentimiento de grupo que les unía. Bajo esta perspectiva, nació en el año 1965 la Peña Badenes y después de ella, muchas otras que se han convertido en peñas oficiales de las fiestas del toro enmaromado. A partir de entonces, las fiestas irían cambiando, girando cada vez más alrededor del ambiente de música, baile y buen humor que aportaban los peñistas y que, sin quitar protagonismo al toro, se han convertido en seña de identidad de un festejo que aspira a ser declarado de interés turístico nacional. José Antonio Nogueiras, primer presidente de la Peña, puso el nombre en honor a un admirado amigo futbolista que se apellidaba Badenes. Desde entonces han transcurrido 50 años y los Badenes forman parte de la historia viva de la ciudad de Benavente. De lo que pasaba en las peñas, que antes, o sea, lo que había en las peñas, que era peñas de amigo de verdad. Cuando íbamos todas las tardes a preparar el local, con una ilusión enorme, cada uno llevaba una cosa, allí merendábamos, allí lo pasábamos en grande. Para cualquier cosa, éramos una piña y sobre todo estábamos en contacto los 365 días del año. Yo cogí la peña con 40 matrimonios, éramos 80 personas, y gracias a mi directiva que tuve detrás apoyándome, fuimos consiguiendo a que hoy la peña sea lo que es, ¿no? Los más veteranos recuerdan a Canor, un músico de excepción que con su tambor y dulzaina se hizo precursor de las charangas. ¿Cómo olvidar esos desfiles de más de 300 niños el día del toro a las 8 de la mañana por las calles más céntricas de la ciudad, preparándose para correr el torito del alba que salía de un corral cercano a la Plaza San Martín? Después de la carrera, en el local de la Peña, chocolate para todos.
En el recuerdo también, el escabeche con pan, cebolla y sangría para reponer fuerzas después de la carrera del toro enmaromado. Las peñas siempre han sido un lugar donde los visitantes se han sentido acogidos y queridos, y en la Peña Badenes también hacen gala de ello. Es que es como estar en casa. Es una sensación que tienes que venir a esta peña, meterte en ella, sentirlo, y describirla es bastante difícil. Es como describir cuando te enamoras. Pues esto es lo que ha pasado con la Peña Badenes. Destacaría sobre todo a la gente, que siempre te está apoyando cuando lo necesitas y te ayudan a pasarlo bien. La peña fue evolucionando. En el año 1980 se constituye como Asociación Benéfico-Cultural. Eso ayuda para recibir subvenciones oficiales y también conlleva unos deberes y obligaciones de los peñistas. Mi mujer y yo teníamos un problema. Bueno, no era un problema, eran cinco problemas porque teníamos cinco hijos. Entonces había que coger y lavarles el uniforme todos los días porque no teníamos repuesto, nada más. Teníamos lo que llevábamos puesto, entonces la mujer marchaba para casa, la llevaba yo, hacia las 3 de la mañana, se liaba a lavar, a secar, a planchar, y al día siguiente, otra vez. A lo mismo, a pasarlo bien. Se empiezan a organizar actividades culturales, y la peña se convierte en el lugar donde los amigos estrechan lazos, compartiendo ilusiones, trabajos, esfuerzos, y por supuesto, muchas satisfacciones. Yo recuerdo mucho de la peña aquellas paellas que se hacían después de terminar el toro, en la que todo el mundo íbamos a la pradera. Bueno, no íbamos a la pradera, íbamos a Milles. Y a Milles, fuimos a Santa Cristina, fuimos a Castro Gonzalo, después ya últimamente fuimos aquí a la estación a celebrar aquellas paellas de fin de fiestas. Y había alegría porque éramos muy bromistas. Y nos gastábamos muchas bromas. Recuerdo una de ellas que compramos en la tienda de Senén Guerrero, pues eso, una caca, por llamarlo de alguna manera, de plástico, que era una invitación perfecta. Y entonces, cuando Nino y Paramio hicieron la sangría, se lo dije y dijeron, venga, vamos a echarla a ver qué pasa. Pues no os quiero contar el revuelo que se preparó, pero bueno, al final todo terminó en risas y en mucha armonía. Y me acuerdo de la becerrada, de lo que estábamos hablando, también que fue una becerrada de alegría, una becerrada que yo me tronchaba porque, claro, toreaban unos peñistas que, claro, cuando salían a torear le volcó luego la vaquilla, después se metió en el burladero y no salía. Y me acuerdo yo que yo estaba de presidente y él no quería salir y yo le decía, pero vamos, que nos van a llamar que somos unos cobardes, vamos. Y dice, no, es mejor que me llamen cobarde que no me llame, que no me mate la vaquilla, decía él. Cenas inolvidables alrededor de una mesa donde lo importante son los amigos, la diversión, el ambiente, la música y ese momento badenes que les hace diferentes, donde la fiesta es más fiesta y los amigos son más amigos. Los niños cenamos arriba y los mayores siempre cenan abajo y siempre se lo pasan genial, sobre todo porque siempre se oyen unos ruidos en las mesas y siempre están cantando la canción de la peña y lo viven con mucha alegría. No importa la edad, grandes y jóvenes hacen suya la peña y disfrutan bajo la atenta mirada del tiempo que sigue viendo cómo esos trajes se van quedando pequeños. Esos jóvenes que vuelan y viven la peña en la distancia. Los peñistas que ya no están y siguen viviendo en nuestro corazón. Y los peñistas más pequeños en sus sillitas con esa gorra y faja roja inconfundibles que son el presente y el futuro de una historia que no ha hecho más que empezar. Yo hubo un tiempo que no era de peña y no sabía lo que era estar dentro de una. Y el primer año que estuve dentro de esta ya me cambió totalmente la mentalidad de que te lo pasas mejor, conoces a mucha gente y la verdad es que también gastas menos dinero que estando por ahí. Desde mi punto de vista, estar en la Peña Badenes es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida a lo largo del toro enmaromado y no sé, es una peña muy divertida y que me gusta. Es que la Peña Badenes siempre hay mucha alegría y te lo vas a pasar genial.
pues porque los desfiles son muy divertidos y sobre todo cuando estamos toda la gente, que nos lo pasamos muy bien. Yo que sigan con la misma alegría, con el mismo ímpetu que ponen en las fiestas del toro, porque son ellas, junto con el resto de las peñas, por supuesto, el alma de la fiesta. Eso todos los benaventanos lo sabemos, y a esta peña no le falta empuje ni alegría para continuar como mínimo otros 50 años. Eso está clarísimo. Cuando yo lo deje este año, me gustaría que la persona que entre, sea mujer o sea hombre, que tenga la misma ilusión de ganas de trabajar que he tenido yo siempre, para que esta peña siga funcionando por lo menos otros 50 años. 50 años. Miles de recuerdos e historias resumidos en una canción. En Labadenes siempre reina la alegría. En Labadenes siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque lo mande el señor gobernador. Antonio, ¿dónde andas? Navegando en internet quiero enterarme de lo que pasa en Benavente y he perdido el rumbo. Eso es que no navegas en interbenavente.es. ¿Qué me dices? Sí, hombre. Para no perder el rumbo en internet, navega en interbenavente.es, la web de información visual de Benavente. ¡Vamos allá! Interbenavente.es. Esto sí que es lo que estaba buscando. Y a sus ojos llevan el fuego de alguna estrella.
semanas, cuando invitaba a su madre y a sus 20 hermanas, a unas hamburguesas blancas con escudo de almorranas, a unos chapuis de baja, de esto punta se gana. Y en las noches que no hay luna se despierta entre las bancas poniéndose la chanca, entonces la maura come rana, sapos, patracios, ranas, come ranas, sapos, patracios. Todos por igual.